El Panda, vaya dilema, ¿eh? Bueno, bendito dilema. Me parece que para Pellegrini, por mérito de gestión de vestuario, el plantear los encuentros con no un 11 titular, sino con prácticamente 15, 16 futbolistas, es lo que le permite entrar con vida en esa franja final del encuentro. Y ahí Borja Iglesias, por lo que nos da, y no solo de cara a portería, sino lo que viene demostrando cuando se descuelga, cuando juega de manera asociativa en el centro del campo, cómo se pelea con los centrales. Me parece que por méritos propios, y aquí vuelve la palabra clave esta temporada, Isidro, la meritocracia, el Panda puede hoy, como decía el Mr. Pierre, jugar de inicio con un alto porcentaje. Bueno, pues veremos, ¿eh? Veremos en los botellos. Sí, Isidro, la verdad es que dos novedades, pero muy importantes. Si quieres pasamos ya a la pizarra táctica, vamos a entrar en el verde, vamos a ir desde atrás hacia adelante, intentando explicar algunas de las posibles claves que nos depare este auténtico partidazo. En primer lugar, la parte de atrás con Joel Robles, por méritos propios, comentaba el míster durante la semana, la importancia también de la suplencia de Claudio Bravo desde el punto de vista del liderazgo. Y porque la meritocracia se impone siempre, y lo está haciendo muy bien Joel, acompañado de una defensa con Emerson, Mandy, Víctor, la importancia de Víctor en la salida de balón y luego en las disputas por arriba, un jugador que tiene un liderazgo constante. Importante el centro del campo, en principio podríamos anticipar ese doble pivote con Guardado y Guido Rodríguez, interesantes los movimientos sobre todo del mexicano para ayudar en banda izquierda, dado que Canales, que normalmente sale desde ese perfil, la abandona para meterse por dentro, justamente con Borja y con Fekir. Es muy importante esta conexión, porque ahí va a generar duda en la espalda de Fernando y por delante de los centrales, sobre todo de Koundé, y este movimiento de los tres medias puntas uniendo el juego de Guardado cuando anticipe, de Guido Rodríguez y de Borja Iglesias, nos va a generar superioridad. Superioridad para por la banda derecha que percuta Emerson. En definitiva, laterales de larguísimo recorrido, muy importante que en esta zona verde que hemos puesto es la zona defensiva del Sevilla. El Betis debe tener ese ADN competitivo de ir a apretar esa franja verde. Ahí no debe salir el Sevilla con fluidez de atrás, porque nos pueden generar muchísimos problemas si conectan con su centro del campo. Pero tener a un equipo con Aitor Ruibal en el campo nos permite que no esté cómodo, que la salida del Sevilla no se fíe y sobre todo atacar su espalda con balones en largo. Una franja verde que se podría incentivar esa presión alta si desde atrás la defensa, por eso decimos que hoy va a ser un partido donde los defensas son fundamentales, si la defensa puede apretar hacia adelante, anticipar líneas. Interesante también estos movimientos de Guido Rodríguez y de Andrés Guardado, dar salida de balón, dar amplitud por los costados, con Andrés Guardado de la izquierda ayudando también sobre todo a Miranda cuando suba Jesús Navas, y en la banda derecha Guido Rodríguez, movimientos tácticos de Pellegrini. Pero lo más importante es, en esta zona azul, no cometer errores en salida de balón. Enfrente hay uno de los equipos que mejor presionan, que de manera más agresiva van con el cuchillo entre los dientes para, tras robo, hilvanar jugada de ataque, ser muy verticales, Isidro. Por lo tanto, no cometer errores atrás en la zona azul, intentar tener el control del juego en la zona amarilla y en la zona verde, como viene haciendo Pellegrini desde el minuto uno, ir a por todas con una presión alta. Bueno, pues las tres claves que nos da Botello, después de ver este 11 titular del Real Betis Balompié. Pierre, estábamos pendientes de el campo. Papu abandonará la banda, se meterá por dentro con total y absoluta libertad. Es un futbolista que tiene muchísima movilidad, pero el peligro de este Sevilla está en la parte de atrás, esa defensa que si consigue sacar el balón jugado, si no les conseguimos realizar faltas tácticas, son capaces de hilvanar juegos, de apretar al Betis desde atrás. Un centro del campo potente, arriba En-Nesyri en estado de gracia, Ocampos con auténtica verticalidad, esto es muy importante. Lo que resaltábamos anteriormente, de que el Betis no cometa errores en la fase defensiva, en la parte en la que se inicia el juego, se antoja fundamental, de ahí que hoy seguramente veamos a Joel jugar más en largo. En definitiva, aprovechar los espacios que el Sevilla va a generar cuando salga hacia arriba, cuando salga a percutir, con los laterales muy abiertos, tanto Navas como Acuña, para buscar estos dos espacios. Un espacio a la espalda de Navas y un espacio a la espalda de Acuña. Juego de posesión y también juego de traslación, de envíos largos a espalda de los rivales, Isidro. Bueno, pues analizado ese 11 también del Sevilla, vemos cómo ha preparado el equipo de Nervión este partido.